Es un término que la mayoría de nosotros nos atreveríamos a conceptualizar. Espero que al finalizar esta entrevista mi atrevimiento sea un poco más cauteloso. Hoy nos visita una investigadora y docente que hizo del hogar su objeto de investigación. Ella es la doctora Paula Lucía Aguilar. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien. Bueno, este libro publica tu tesis doctoral y se titula El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales en Argentina de 1890 a 1940. Lo primero que necesito preguntarte, casi a modo de definición de términos, es ¿qué entendemos por la cuestión social? Bueno, la cuestión social es un término complejo. Tiene que ver básicamente con una tensión que es irreductible al capitalismo, irresoluble además, entre una igualdad que se postula como generalizada, digamos, una igualdad ante la ley, la igualdad de los ciudadanos, y las efectivas diferencias y desigualdades que hay entre las condiciones de vida y trabajo de la población. Es un concepto filosófico, pero que nos permite pensar cómo la desigualdad social está en permanente contradicción con la igualdad que se postula en términos teóricos ante la ley, básicamente. Y en realidad esa cuestión social se ha traducido en distintos problemas sociales, en distintas geografías, en distintos tiempos históricos, ¿no? Básicamente, lo que estudiamos más concretamente son problemas sociales que derivan de esa desigualdad. ¿En qué campo de conocimiento se inscribe tu investigación? Bueno, de formación soy socióloga, pero el campo de conocimiento podría ser algo intermedio entre una genealogía de los problemas sociales o una pregunta por cómo se van construyendo esos problemas sociales y una historia social, digamos, ¿no? Nosotros, con un equipo de investigación y otros compañeros, tratamos de pensar en una historia del presente, digamos, inscribir las investigaciones en ese campo de problemas, digamos. Aquellas cuestiones que nos aparecen como evidentes en el presente, pero cuando uno las historiza, puede llegar a definir cómo se fueron construyendo esas evidencias, o eso que parece obvio, como vos decías, el hogar, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron tus preguntas de investigación? Bueno, varias. Quizás la pregunta inicial tuvo que ver con cómo definían las políticas sociales y las intervenciones del Estado sobre los problemas sociales. Esa dimensión de lo doméstico, digamos, eso que las políticas públicas piden como requerimiento y exigen a cada una de nuestras casas y de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y rastreando esa cuestión, noté que había una cierta estabilidad en los modos en que se
hablaba del espacio doméstico, que se interpelaba al espacio doméstico, que se le pedían tareas a ese espacio, a quienes habitaban ese espacio doméstico. Y entonces la pregunta fue por esa estabilidad, digamos. ¿Cómo puede ser que a lo largo del tiempo distintas políticas públicas, distintos planes sociales, distintos programas consideraran la familia como una unidad, el hogar como una unidad, digamos? ¿Cómo incluso las estadísticas siguen considerando la unidad doméstica y el hogar como la unidad estadística para medir ciertos problemas sociales? Y la inquietud empezó por ahí, digamos, básicamente. ¿En qué consiste una mirada genealógica y arqueológica? Una mirada genealógica, empiezo por la arqueología. Una mirada arqueológica es básicamente en esa historización de las cuestiones sociales que nos proponemos, poder comprender cuáles son las capas arqueológicas, como cuando uno hace un corte en la tierra y ve todas esas capas que van conformando, que se van sedimentando para construir eso que se nos presenta como algo verdadero, digamos. ¿De qué modos la casa se considera de un cierto modo, las prácticas de las amas de casa se consideran de un cierto modo y cómo se fue conformando eso a lo largo del tiempo? Dado que los distintos criterios están en disputa, están en discusión, la mirada es también genealógica, que quiere decir prestar atención a las relaciones de poder que existen entre todos esos distintos criterios. Entonces, hay algo que va sedimentando en capas arqueológicas, pero al mismo tiempo es genealógico, digamos. Está relacionado con relaciones de poder, relaciones de fuerza, y como un criterio respecto de, por ejemplo, cómo debe ser la vivienda de una familia para las políticas públicas, se impone por sobre otro, en una discusión política y en una discusión con ciertas relaciones de fuerza, ¿no? Entonces es eso, es prestar atención a cómo se van construyendo esas evidencias en pequeñas capas que van sedimentando, pero también prestando atención a las relaciones de poder y a las discusiones. Esta mirada implica siempre problematizar, y te consulto, en tal caso, ¿qué tenemos que entender también por ese movimiento hacia el conocimiento? Por lo menos desde la perspectiva de historia del presente, como la entiendo, sí implica problematizar, porque vos primero te enfrentarías a algo que se presenta como evidente y producís un efecto de distanciamiento, de extrañamiento, y eso implica problematizar, decir, bueno, esto, ¿qué pasa con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo se conformó? ¿Por qué es así y no es de otra manera? Y además, porque es un doble ejercicio de problematización. Primero, de eso que aparece como una verdad aceptada, como algo generalizado, pero también rastrear cómo se fueron dando las problematizaciones en los distintos momentos históricos. Esto quiere decir cómo en un momento determinado, en una coyuntura determinada, algo aparece como un problema, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que distintos problemas sociales emergen en un momento y no en otro, o se discuten en un momento y no en otro. Lo que apareció a partir de la investigación del libro es que en ese primeros años del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, ante la masividad de la inmigración, los problemas de vivienda, las características precarias que tenía el trabajo y las formas en que se daba el trabajo a domicilio y en los talleres, lo que empieza a aparecer y emerge como una problematización es el hogar, digamos, ¿no? ¿Cómo el hogar podría ser aquel espacio que solucione muchos de los problemas sociales? Por eso el texto se llama como problema y como solución, ¿no? Porque se presentaban esos términos. Ahora, esa problematización no es algo que estaba definido a priori, digamos, sino que uno encuentra en los discursos de los expertos, de todas las personas que discutían qué hacer con los problemas sociales en ese momento, que permanentemente traen esa figura del hogar y se empieza a discutir cómo debería ser lo doméstico en pos de regular las condiciones de vida y trabajo de esas personas, ¿no?
Entonces es problematización en ese doble juego. Por un lado, acercarse a algo cuestionándolo, y por el otro lado, ver qué cuestiones se problematizaban en los discursos y en las prácticas de esas discusiones sobre problemas sociales de principios de siglo. Claro. Quería consultarte también, ¿qué se entiende en el marco de tu investigación por domesticidad? Domesticidad parece como un efecto de conjunto, digamos, de múltiples prácticas y discursos y políticas y normativas respecto de la vida cotidiana que terminan dando, justamente por efecto de conjunto, unas ciertas características que podemos considerar como propias de un momento histórico y no de otro, ¿no? La domesticidad podríamos pensarla como un modo de organización de la vida cotidiana que adquiere ciertas características históricas y que, si nosotros pensáramos nuestra organización doméstica, nuestra domesticidad actual, serían algunas se mantendrían y otras serían muy distintas. Pero es interesante porque, pensando la domesticidad, uno puede correrse de otras nociones, como la misma de hogar o la de familia, que se han utilizado para pensar las políticas sociales. Vamos, podemos pensar qué domesticidad construyen estas políticas, digamos, de qué modo organizan la vida de las personas, de qué modo las intervenciones del Estado o de otras organizaciones van delimitando cómo se gestiona la vida al interior del espacio doméstico, ¿no? En la presentación dije que investigaste el hogar. Ahora bien, ¿es más preciso decir que en verdad construiste ese objeto para analizar a la domesticidad? Sí, la inquietud era muy abierta, muy amplia. Es decir, bueno, ¿cómo se va construyendo, cómo se van definiendo lo doméstico en general? Lo que yo encontré es que el núcleo de preocupaciones acerca de lo doméstico estaba en esta figura del hogar, y que si nosotros rastreábamos qué características se le atribuían al hogar en distintos momentos, podíamos delimitar qué domesticidades se organizaban, en términos más amplios incluso que la propia unidad del hogar. El hogar es casi un emergente, algo que emerge de los propios discursos y del propio trabajo de archivo, pero es como una excusa también, como vos bien decías en la pregunta, para ver a través del hogar qué formas de domesticidad se están construyendo. Claro. Si bien vos seleccionaste un periodo que desde 1890 a 1940 explicás que la construcción del objeto se basó o se orientó en una pregunta por el presente. Uh-huh. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es la que mencionaba al principio, que tiene que ver con, si querés ahora que incorporamos el término domesticidad, podríamos decir qué domesticidad promueven o configuran las políticas sociales, digamos, ¿no? No ya las políticas de trabajo, vivienda, las estadísticas, algunas políticas educativas, que es lo que yo trabajo en el libro, sino las políticas sociales más contemporáneas. En el momento en que yo empecé la investigación, justo se había dado un pasaje de la población que estaba cubierta por el Plan Jefes y Jefas de Hogar, en el 2006, al Plan Familias, a lo que se llamó el Plan Familias, que implicaba una distribución también de a qué ministerio correspondía la cobertura o la inclusión de varones y mujeres, digamos, ¿no? Los varones en general habían quedado bajo la órbita del Ministerio de Trabajo con planes de capacitación y empleo, y las mujeres se habían quedado bajo el plan Familias, que implicaba otros requisitos, otra configuración. Y la pregunta surgió, bueno, ¿qué tipo de arreglo doméstico implica que unas queden bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Programas, y otros en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esa fue una de las primeras inquietudes, es decir, cómo se distribuye la población en esas intervenciones, también prefigurando unas ciertas características o unas ciertas tareas para unos y otras, ¿no? Y a partir de esa pregunta surgió, bueno, entonces, ¿qué idea de lo doméstico está
o subyace o circula en las políticas sociales, por lo menos las de ese momento. Después hubo otras políticas como el Ellas Hacen, que tuvo otras características respecto del espacio doméstico y de la articulación entre varones y mujeres y demás, pero esa fue una de las primeras inquietudes. Lo que vi básicamente es que cierta distribución de los roles al interior del espacio doméstico era bastante estable en el tiempo, por lo menos en lo que las políticas públicas o el Estado planteaba como deseable, ¿no? Porque después sí. Sabemos que de la letra de una política a lo que efectivamente sucede hay un pasaje. Y entre las cuestiones que esos expertos a principios de siglo planteaban como deseable y lo que efectivamente pasaba en las piezas del conventillo también. Pero es interesante pensar qué era lo que se establecía como horizonte, ¿no? Como un horizonte de expectativas sobre la vida de las personas pobres o de la familia obrera, como se... El hogar deseable, precisamente. El hogar deseable, sí. ¿Cómo debería ser el hogar de la familia obrera, digamos, ¿no? Para que la nación prospere, para que los niños crezcan en un ambiente sano, para que el trabajador cumpla con sus funciones en el taller. Esa era básicamente el rastreo. Esto me da el pie un poco para preguntarte qué se entiende en tu investigación por el término hogar. Uh-huh. Bueno, el hogar es a la vez un término que utilizan muchísimo los discursos que yo trabajé, que son los discursos sobre, básicamente, de los expertos, de los juristas, de los médicos, de los legisladores y también de algunos sectores reformadores o de aquellos que se dedicaban a la caridad y a la beneficencia, aparece permanentemente como una contradicción. Decíamos, bueno, casi todos los problemas sociales podían achacarse a la inexistencia de un hogar. Pero ese hogar, no existía, no estaba definido. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba que tuviera el hogar? Y al mismo tiempo, también se pensaba que muchos de los problemas sociales podían solucionarse si se hacía un hogar bien establecido. Entonces, la pregunta era también, bueno, ¿qué significa entonces un hogar? Y ahí aparecía que un hogar era una suerte de unidad de gobierno, un dispositivo de gobierno de las conductas, de regulación de las conductas de la población, al que se le adscribían valores morales, éticos, materiales, económicos, higiénicos. Entonces el hogar debía ser una unidad bien administrada, limpia, en la que viviera poca gente, en general una sola familia. Y que si nada de eso existía, como efectivamente sucedía en la mayoría de las formas del habitar de las familias obreras de principios de siglo, era una catástrofe para el futuro de la patria, digamos. Parece gracioso, pero estaba puesto prácticamente en esos términos, ¿no? Porque sobrevendría el contagio, las enfermedades, el desorden social, la acumulación, el amontonamiento de gente con ideas políticas que... anarquistas, socialistas, que eran bastante generalizadas en la población inmigrante. Y entonces el hogar aparecía casi como un elemento utópico que iba a poder regular todas las tensiones de la cuestión social, digamos, ¿no? Esas tensiones justamente entre la igualdad ante la ley y la desigualdad de las condiciones de vida. ¿Y el hogar de la familia obrera? Y el hogar de la familia obrera... tenía ciertas características. En principio, la mayoría de las familias trabajadoras alquilaba piezas, digamos, ¿no? Y para aquellos que tenían muchos chicos, si no había muchos chicos, el hacinamiento venía también porque se alquilaban piezas de a grupo, porque el precio era bastante, bastante caro. Entonces, la preocupación permanente era sobre el hacinamiento y la casa colectiva, que es la imagen que nosotros tenemos del conventillo. Cuando se menciona el hogar de la familia obrera, lo que empieza a aparecer es como un ideal que está muy relacionado con ciertas perspectivas del catolicismo social respecto de la familia, ¿no?
ese ideal aparecía conformado por la familia que nosotros ahora llamamos tipo, digamos, padre, madre y dos o tres niños. En ese momento la familia tipo era de cinco, eran cinco, tres niños, padre, madre, en un hogar que no tuviera, que tuviera divisiones internas, digamos, que existiera una distribución, por ejemplo, de que los adultos duerman en un lugar y los niños en otro. Había toda una preocupación por la moralidad de la familia, que sea luminoso, que, y también que no tenga espacios, que eso es interesante, que puedan ser subalquilados. Había una mucha preocupación en las clases más altas, que eran las de los reformadores, sobre la, el subalquiler de ese hogar de la familia obrera. Si tuviera terreno, si pudiera además proveerse de alimento, granja y demás, esa era como la imagen idílica. Ese hogar debía ser además administrado por una ama de casa que no trabajara fuera del espacio doméstico, que quedara a cuidado de los niños, cosa que en general no pasaba. Los sueldos de los varones eran bajos, muchas veces eran jornales, no alcanzaban. Las mujeres, efectivamente, en general las mujeres pobres trabajaban, pero había todo un debate también en torno al trabajo femenino, incluso llegando a proponer la prohibición del trabajo femenino, por lo menos en las décadas del 10 y del 20. Después eso amainó un poquito, pero de todos modos la figura de la mujer madre trabajadora era una contradicción, digamos, para ese ideal doméstico. Y esas mujeres que para ese concepto de hogar debían quedarse administrando efectivamente la economía del hogar, digamos, ¿no? Es interesante porque en realidad esa buena administración del ama de casa respecto a la economía del hogar lo que lograba era que se pudieran seguir pagando bajos salarios, digamos, ¿no? Porque el presupuesto era que una buena ama de casa podía hacer durar el salario mucho más. Los salarios eran bajos, eran intermitentes, había de todos modos mucho trabajo a domicilio, a destajo, digamos, coser o lavar para afuera, y eran muy pocas las familias que podían acceder a algún lote. Hay registros de los primeros loteos en la zona de Flores, por ejemplo, pero aún así, decían los médicos higienistas y los expertos reformadores, estaba el peligro también de la peste y el peligro de los contagios porque esos lotes no tenían los servicios básicos de las zonas más urbanas. Entonces, estaban esas tensiones entre ese hogar de la familia obrera, que en este momento eran generalmente las piezas de alquiler, y el ideal del hogar de la familia obrera, de la casa luminosa con los espacios separados. Es clara la distancia que hay entre el hogar una de la y familia otra. Obrera y el hogar deseable en base a lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Las condiciones efectivas en las que esas familias vivían, digamos, ¿no? Las distintas gestiones de gobierno definen estas políticas sociales. Uh-huh. Se dice un poco que son instrumentos. La metáfora puede hacernos pensar en las disputas que hay para definir esas políticas. Uh-huh. ¿Cómo serían estas disputas? Bueno, por lo menos en el periodo en que yo estudié, había disputas respecto de lo que nosotros podríamos pensar es criterios o perspectivas de cómo debía ser ese hogar. Cuando nosotros, yo describía recién, es como una serie de definiciones que se van consolidando hacia el final del periodo, hacia fines de los años 30. Pero es cierto que en el medio, por ejemplo, la cuestión de la vivienda tuvo posiciones muy encontradas respecto de cuál era el mejor modelo o cuál era el mejor o de qué modo resolver la cuestión de la vivienda. La cuestión del trabajo de las mujeres o de esa distinción entre el hogar y el trabajo también. Por ejemplo, había posiciones que tenían que ver con la prohibición absoluta del trabajo de las mujeres y posiciones que tenían que ver con la regulación. Por eso surgen las primeras leyes laborales, justamente tienen que ver con el trabajo de las mujeres y los niños. Pero en el caso de la vivienda es muy interesante porque una de las tensiones o disputas de criterios más importante era la tensión entre la vivienda colectiva y la vivienda individual, ¿no? Y la discusión era que en muchos casos la vivienda colectiva generaba la construcción de lazos y de relaciones
en los patios y de interacción entre las personas, y que la vivienda individual podía garantizar cierto orden social porque no había espacio común para organizarse, para organizar revueltas, para organizar huelgas, para organizar... esas disputas de criterios van conformando un poco ese resultado que mencionábamos antes de el hogar. Familia obrera. Paula, si te parece, continuamos después del corte. Perfecto. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Paula, la pantalla nos proyecta una cita publicada en 1939. Nos separan 79 años. Te pido por favor que nos ayudes a ver detrás de lo explícito. Dice, la casita individual, cómoda y barata, ubicada en un hermoso barrio jardín, profusamente arbolado, con su respectivo jardincito, donde el hombre puede cultivar en horas de descanso y días feriados flores y hortalizas, y donde la mujer puede tener un pequeño corral de aves, será la gran solución económica y social de la vivienda popular. Sí, la frase es de Dieckmann, que era un dirigente socialista. En 1939 se hace un gran congreso panamericano de la vivienda social en la Argentina. Y es interesante porque es un congreso donde se discuten proyectos de vivienda popular, digamos, de vivienda para las familias obreras en distintos lugares de América Latina. Entonces, en ese congreso aparece fuertemente cómo esa figura del conventillo, que era la preocupación permanente de todos estos reformadores, al mismo tiempo tiene su correlato rural, que es la figura del rancho, que también es una forma de vivienda a desterrar o a reformar. Claro, el tema del hogar y el hogar deseable no estaba solo puesto en mira en la urbe, sino también en el ámbito rural. Sí, completamente. Y eso es muy interesante porque en el ámbito rural aparecen varios modelos de vida rural que tratan de inculcarse, por ejemplo, con grupos de extensión rural o colegios y espacios de formación de economía doméstica para la población de las mujeres rurales. Pero claro, el hogar rural deseable, tal como se lo planteaba en esos modelos, implicaba un cierto arraigo a la tierra que para las familias pobres del ámbito rural, en general migrantes, golondrinas, de cosecha en cosecha, y que no eran propietarios de la tierra, era muy difícil. Entonces estaba, así como veíamos en contradicción con la figura del conventillo,
en esa cita de Dickman, la casita individual con un parque, con un jardín, donde el varón en sus momentos de ocio y la mujer el resto de la semana, no hay momento de ocio. Claro, hay roles puntuales. Podían además complementar la economía familiar teniendo cierta producción mínima de alimentos y demás. Pero eso requiere, para aplicarse en el campo, donde el modelo era el de la granjera, digamos, ¿no? Aquella mujer que tiene el hogar impecable, pero además produce queso, produce huevos, produce animales de granja y demás, requiere la propiedad de la tierra, requiere que esos trabajadores golondrinas no estén migrando solos, sin familia, sino que puedan arraigarse. Entonces, había una contradicción entre cierta moralidad del arraigo que implicaba establecerse familiarmente y establecer una pequeña producción y la realidad del campo de ese momento. De lo que se vivía, que eran grandes latifundios que tenían que ver con la propiedad de varias familias de los sectores de la élite y de la oligarquía, de grandes extensiones de tierra y de una mano de obra barata que circulaba por el país para las cosechas. Tomás Amadeo, que era era el presidente del Museo Social Argentino, una persona de la clase alta y además bastante conservador, que era el principal impulsor de la educación doméstica para las mujeres del campo, llegaba a plantear que la migración, el hacinamiento en las ciudades era responsabilidad de aquellas mujeres del campo que no habían logrado que sus hogares fueran lo suficientemente amables y cómodos y hospitalarios como para que sus hijos y parejas no quisieran migrar a la ciudad. Lo cierto es que había mucha pobreza que se migra en búsqueda de mejores condiciones y que en general esas mejores condiciones, a medida que también avanza el proceso de industrialización, tenían más que ver con los centros urbanos que con la vida en el campo. Pero es muy interesante porque hay una responsabilización permanente de las mujeres respecto de si no cumplen ese rol estimado acerca de lo doméstico, de organización, de pulcritud, son responsables de migraciones, de ciertas formas de que los maridos no cumplan con las tareas en el trabajo, de que los niños no sean buenos ciudadanos, digamos. El rol del ama de casa se presenta como fundamental para la estructura social, digamos, y en, ¿no?, cualquier ámbito, digo, en la ciudad, en el campo. Sí, eso es muy impresionante, sobre todo los textos que buscan interpelar a la mujer rural, ¿sí? Porque además hay algo que es interesante: la producción del campo en muchos casos no requería la utilización de dinero, porque justamente los alimentos y demás se pueden volver a sembrar. Se autoproducían. Había autoproducción para el consumo. Pero el problema es que una vez migrados hacia la ciudad, en el hacinamiento y demás, había que buscar dinero. Entonces, decían, bueno, ¿por qué migrar a la ciudad cuando es posible subsistir a partir de todo un cúmulo de trabajo que nosotros, desde la perspectiva más contemporánea, podemos decir, bueno, todo un trabajo doméstico no remunerado que se exigía también para mejorar las condiciones de vida de la familia? Pero ciertos espacios de las entidades agrarias pusieron, así como hubo intentos de escuelas agrotécnicas para los varones, escuelas de economía doméstica y extensión rural para las mujeres, para aprender a hacer las conservas, la producción de quesos y demás. Para tareas propiamente domésticas, pero en el ámbito rural. Pero en el ámbito rural, sí. Y en esa cita aparece claramente qué se esperaba de un hogar obrero ideal, digamos, ¿no? Que era aquello que se pensaba como una solución no solo al problema de la vivienda, sino también a problemas sociales más amplios. Claro, volvemos un poco a las preguntas que hicimos antes del corte sobre las políticas sociales. Uh-huh. ¿Cómo se hacía para lograr ese hogar deseable por medio de las políticas sociales? Claro. Es cierto, sí, que construcción de vivienda social a gran escala
no hubo hasta después de los años 40. Entonces, todas estas discusiones quedan un poco... Lo que fueron construyendo fue como el modelo que luego se expandió cuando el Estado efectivamente puso dinero e inversión en la política de vivienda, digamos. Pero se esperaban modelos mixtos o de inversión privada, y lo que en realidad terminó viendo es, por lo menos en vivienda, es mucha autoconstrucción de los inmigrantes que podían comprar el lote en cuotas y iban construyendo sus propias casas, que es lo que... Con el problema también que mencionabas antes, que eran loteos que se hacían, pero que no estaba el Estado presente con los servicios básicos. No, y además que era muy difícil también, bueno, como surgieron muchas zonas de Gran Buenos Aires, era muy difícil el tema del transporte, digamos. Cuando uno dice, bueno, primero los loteos en Flores, también muchos de los loteos iban hasta donde llegaba el tranvía o la línea. Después no había posibilidad de acceder, bueno, otros en tren, digamos, por eso se van surgiendo y emergiendo alrededor de ciertos centros productivos, otras localidades y otros espacios donde la tierra es un poco más accesible. Entonces, ¿por qué el hogar de las clases trabajadoras se constituye como un problema y como una solución? Uh-huh. Creo que... Esa, la expresión que viene de un texto de Evans, que se llamaba El Estado como problema y como solución, que refería a las reformas estatales, yo lo parafraseé de ahí. Creo que es interesante pensar cómo esa unidad, esas expectativas sobre el hogar, por un lado eran parte del problema y aparecen bajo la forma de diagnóstico y de alarma. Es decir, bueno, todo esto sucede porque no hay un hogar constituido, no hay una familia que tiene reguladas sus conductas moralmente, higiénicamente, económicamente. Y al mismo tiempo, para aquello que observan como problema, el hogar, la constitución de hogares también es la solución, digamos, ¿no? Está en ese doble juego permanente. Si hay problemas sociales es porque no hay hogares constituidos. Entonces debemos constituir hogares para que esos problemas sociales se vayan solucionando, se vayan regulando. Un determinado tipo de hogar. Un determinado tipo de hogar, justamente porque es interesante pensar esto, que en los diagnósticos y en las alarmas están también las respuestas respecto a la intervención. Lo podemos decir de cualquier política social hasta hoy, digamos, ¿no? Depende cómo uno construye el diagnóstico de la situación, también es las respuestas que podemos dar. ¿Qué tendríamos que entender por trabajo reproductivo? Uh-huh. Pensando en esto de la función que tiene el hogar y la mujer, ¿no? Uh-huh. El trabajo reproductivo en general se lo piensa como en contraposición con el trabajo productivo, que es la producción de bienes y servicios. Y tiene que ver con lo que la economía feminista hoy día llama la sostenibilidad de la vida, digamos, ¿no? Todas aquellas tareas que se realizan en la vida cotidiana, con más o menos soportes respecto del Estado, la comunidad y el mercado, para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, que es el otro punto central que está en juego en esta necesidad de gestionar el hogar de un modo regulado, ¿no? Que haya disponible fuerza de trabajo para el ámbito productivo. Precisamente por eso quizás la fuerza que se pone sobre la mujer para que cumpla determinados roles, como mencionabas antes. Es que la posibilidad de que haya un obrero en la fábrica dependía de todo un trabajo previo que tenía que ver con el sostenimiento de sus condiciones de existencia y de vida, ¿no? Y también de la sostenibilidad de la vida de los niños. Si bien se cuestionaba bastante, por ejemplo, las activistas socialistas llegaban a hablar hasta de la doble jornada, sobre todo de la mujer obrera, que decía, bueno, pasa 8 o 9 horas en el taller y luego llega a la casa y todavía tiene que cocinar y que hacer... Un trabajo invisibilizado, podríamos decir. Completamente. Es interesante pensar cómo ya a principios de siglo se discutía esa doble jornada y que hoy está mucho más problematizada pensando, bueno... el propio sistema capitalista para sobrevivir requiere de un cúmulo de trabajo no remunerado y de un cúmulo de trabajo invisible, como bien decías,
que tiene que ver con lo que siempre se llamó trabajo doméstico, pero también con un trabajo más amplio, que es el trabajo de cuidados, digamos, ¿no? De todos aquellos cuidados que en general los niños y los adultos dependientes, digamos, aquellos adultos que requieren alguna atención, necesitan para poder vivir. Entonces, ahí la noción de trabajo reproductivo es bien amplia, pero siempre es necesario ponerla en relación con la reproducción propia del sistema, ¿no? Las economistas feministas incluso calculan cuánto del PBI aportan las mujeres con trabajo no remunerado o trabajo reproductivo, en términos amplios, a la riqueza nacional o a la posibilidad de que existan, de la sostenibilidad de la vida humana en sí misma. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste al momento de recopilar y de procesar el material para tu trabajo? Y bueno, también para establecer esta diversidad de discursos que mencionaste en tu investigación. Bueno, el mundo del archivo es como sumergirse en un mar. Y ver qué encontrás. Yo tenía claro que iba a mirar discusiones sobre las condiciones de vida y trabajo. Pero discusiones sobre las condiciones de vida y trabajo es amplísimo también, sí, ¿no? Y entonces después fue identificar quiénes eran los actores autorizados o quiénes discutían las condiciones de vida y trabajo. Y ahí encontré, bueno, muchos textos de como decía antes, de médicos, de juristas, muchos debates legislativos fueron muy importantes en el trabajo de investigación, porque justamente en el Congreso, cuando se discutía, por ejemplo, la ley de trabajo de mujeres y niños o la ley de trabajo a domicilio o las leyes de protección de la maternidad, uno en el Congreso Nacional, en los debates parlamentarios que están las versiones taquigráficas, podía ver todas las todos los argumentos jugando en esas discusiones y ver cuáles eran los principales. Esa dimensión genealógica que decíamos de las disputas aparecían muy representadas, muy representativas en los debates en el Congreso. Sí, incluso es muy fácil, me parece, ver ahí qué se entiende en esa época por hogar, sí, por hogar deseable, cuáles son las problemáticas que se visibilizan en ese momento y en ese contexto, ¿no? Sí. El debate, por ejemplo, de la regulación de las 8 horas de trabajo es muy representativo, significativo de eso, porque aparece, por ejemplo, la necesidad o no de que esas 8 horas de trabajo también estén presentes en el ámbito rural, que nunca las leyes laborales nunca se ampliaron a lo rural, pero también otros debates de legislaciones, como por ejemplo la ley de trabajo a domicilio, es muy interesante porque lo que se podía leer en el debate era una indistinción entre el hogar y el trabajo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una regulación laboral quiere incidir en un espacio que no está definido como un espacio laboral, sino como un espacio doméstico? Y para las trabajadoras y los trabajadores a domicilio, que es algo que sigue siendo parte hoy de las discusiones de los talleres clandestinos y de la explotación a destajo, vivir y trabajar en el mismo espacio físico, así generaba una tensión. Entonces uno ve en todo el debate diciendo, bueno, ¿qué criterios vamos a adoptar para separar la casa del trabajo, ¿no? ¿Qué criterios vamos a...? Y ahí se iba conformando también un hogar que estaba en tensión con ese otro espacio que era el espacio de trabajo. Por un lado eso, por otro lado también uno no podía quedarse solo con las perspectivas estatales o de la élite respecto de los problemas, entonces ahí también ver por dónde circulaban ciertos discursos que se contraponían, que ahí fue muy, muy importante leer a las anarquistas, leer a las socialistas, leer algunas discusiones dentro del propio incipiente feminismo de la época y tener en cuenta la influencia del catolicismo social sobre todos esos sectores, ¿no? Y sobre esta época también. Y sobre el momento también, sí. Era una influencia muy importante, y a la vez porque muchas de las instituciones, sean estatales o sean organizaciones más de la sociedad civil,
lo que sucedía es que los integrantes eran los mismos o circulaban. Entonces, quizás una persona que abogaba por los derechos de las mujeres en el Congreso también era partícipe de organizaciones del catolicismo social, y uno podía rastrear en sus argumentaciones esas influencias. Entonces, era como un mapa de personas e instituciones, como dice Topalov, una nebulosa de reformadores que discutían y que uno podía ir rastreando los argumentos. Sí, las contraposiciones incluso. Sí, sí. Y una última cosa es que luego, rastreando esos argumentos, se pudieron construir como las series que finalmente en el libro aparecen como capítulos, ¿no? Está la distinción entre casa y trabajo. Ahí aparecía, bueno, ¿qué es un hogar respecto al espacio físico? Y entonces, que no cualquier vivienda es un hogar, entonces no es solo tener la vivienda, sino que el espacio debe tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Ciertas características que tenían que ver con la higiene, con la luz, con estas divisiones que te decía entre los espacios de cocinar, dormir, comer y demás. Y habitados por una misma familia, digamos, ¿no? Y administrados fundamental. Fundamental. Y administrados, digamos que fuera un espacio al que el trabajador quisiera volver, digamos, ¿no? Esta idea de que si no iba al hogar, iba a la taberna. Y que por eso que también el rol fuerte de la mujer de lograr que el hombre vuelva. Vuelva, sí. Estaba planteado en esos términos, aunque hoy nos suene un poco anacrónico. Estaba planteado en esos términos. Pero al mismo tiempo, si uno dice, bueno, si no está en la naturaleza de las mujeres constituir esos espacios, vivienda en hogares, había toda una serie de discursos de la educación, sobre todo de la educación en la economía doméstica, manuales y consejos para transformar, para hacer de ese espacio un hogar. Entonces ahí aparecía el empleo del tiempo, la distribución del espacio, la distribución del dinero. Y es muy interesante porque, por un lado, permanentemente se está diciendo que el rol de la mujer es naturalmente el espacio doméstico, pero no estamos preparados. De todos modos, no estaban listas para el hogar moderno, o las recetas de las abuelas ya no servían para administrar. Es un mundo nuevo, moderno, que requiere otras habilidades. Entonces, esa naturaleza respecto de lo doméstico es como contradictoriamente cuestionada, digamos, ¿no? Por un lado es como el horizonte y por otro lado, al mismo tiempo, hay que construirla. Y se evidencia que hay que construirla porque si no, no hubiera tantos manuales de economía doméstica. Claro, es lo que decías también antes. En base a la lectura que se haga del problema, es la solución posible a través de las políticas sociales. Sí, y es interesante porque esa formación en economía doméstica era para todas, para pobres y para ricas, para pobres y para las mujeres de sectores humildes, en el sentido de poder administrar sus hogares. Pero también decía que, recuerdo un manual de 1920 que decía claramente que esas indicaciones servían también para aquellas que iban a tener servicio doméstico, porque una patrona que no supiera dar las instrucciones precisas no iba a ser respetada. Entonces, caían en la educación doméstica todas las mujeres. Claro. Debe ser interesante ver alguno de esos manuales hoy por hoy. Sí, son fascinantes. También hay versiones modernas de esos manuales, porque eso no, nunca paró de publicarse. Consejos de administración, de quitado de manchas, digamos. Quizás ese lugar lo tiene ahora más las revistas femeninas o lo que llama revista femenina o ciertos sitios de internet incluso sobre cómo sostener el espacio doméstico, cómo decorarlo, cómo todas las revistas tienen un espacio de un poco de decoración, un poco de consejos útiles, un poco de cocina y van reproduciendo esas lógicas también. Básicamente sería muy interesante en realidad continuar esta investigación. Totalmente. En Paula, quiero consultarte porque tu libro forma parte de la colección Historias del Presente, pero en realidad el sentido común nos dice que historia refiere al pasado. ¿Es una cuestión de tiempo o es otra cuestión? Es una perspectiva teórica y metodológica
que busca estudiar aquellas el pasado de nuestras verdades, dice un autor francés, digamos. Aquellas cuestiones que se nos presentan hoy como obvias o como evidentes y poder desarmarlas y ir deconstruyendo cuál fue la historia, cómo es que se llegó hasta aquí. Ahora, los problemas que nos preocupan son problemas del presente, son las políticas sociales, son el trabajo no remunerado, son los trabajos de cuidados y el trabajo productivo y esas relaciones entre la casa y el trabajo. Pero sostenemos que para poder pensarlas con profundidad tenemos que saber cómo se fueron construyendo como cuestiones a lo largo del tiempo y poder desarmar su evidencia, digamos, desarmar que nos parezcan tan obvias las formas de la domesticidad contemporánea. Podemos decir que en verdad es una investigación súper actual. Sí, sí. Tiene una actualidad que a veces cuando uno ve 1890, 1940, parece que hubiera quedado en otro momento, pero la inquietud siempre es actual, por eso es una historia del presente. Paula, te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.